Hola chicas, hoy vamos a realizar este lindo peinado recogido para cualquier ocasión. Preparamos muy bien el cabello, ya sea que lo pistoleemos o lo planchamos para que sea más manejable. Vamos a tomar una sección de cabello de la parte superior, desde la frente hasta la coronilla. La peinamos muy bien. Agregamos una sección extra del lado derecho que vamos a envolver con la sección principal. Vamos a hacer un nudo alrededor de esta segunda sección. Socamos bien y vamos a unir las dos secciones de cabello. Vamos a agregar otra sección de cabello, esta vez del lado contrario, del lado izquierdo. Lo vamos a envolver con la sección principal, haciendo un nudo de esta manera. Lo fijamos bien. Vamos a ir repitiendo esos pasos anteriores hasta terminar con el resto del cabello. Vamos a tratar de no soltar en ningún momento el mechón principal, porque si lo soltamos se nos va a aflojar todo el peinado y se nos va a arruinar. Socamos hacia arriba para darle la forma que queremos y luego lo unimos al mechón principal. Agregamos un mechón más que lo vamos a envolver con el mechón principal de esta manera. Hacemos un nudo, socamos hacia arriba y lo unimos. Este peinado lo pueden utilizar ya sea para una fiesta de gala, si las han invitado a un cóctel. Este peinado lo pueden usar casi que para cualquier ocasión. Y lo mejor es que es bien fácil de hacer. Una vez manejamos bien lo que es la técnica de este trenzado de nudo, se podría decir. Chicas, si aún no se han suscrito a mi canal, las invito a que lo hagan. Si quieren seguir aprendiendo nuevos peinados, porque estoy subiendo nuevos videos cada semana. También me pueden seguir en mis demás redes sociales, me encuentran como @secretotechi. Vamos a acomodar bien el peinado. Con el cabello que nos resta vamos a hacer una trenza normal. Sujetamos el final con una liga y lo vamos a enrollar en la parte de abajo de nuestro peinado. Sujetamos muy bien con pasadores. Es así como queda este lindo peinado, chicas, muy elegante, muy cómodo. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like. Y suscríbanse activando también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Bye, hasta el próximo tutorial.